pues ya estamos, ya quitamos fenders, puertas. Ahorita viene la cabina, vamos a echar la cabina primero y luego la bed. ¿Y qué más nos falta? Oh, y el hood. Hood chingón que se va a ver esto, pero ya estamos ahorita terminando esta roja. Ahorita después de que se caliente las partes de los fenders y las puertas, vamos a pintar la cabina, ya está lista. La tenemos cubierta, ya está lista, la tenemos cubierta para que no le caiga alguna grasa, algún aceite ni nada, que quede perfecta. Esto ya está, la tailgate ya está lista. Creo que esta semana empezamos a armar todo. Estamos grabando esto, tío. Estamos sacando la caja de ahí ahora mismo. Eso, dirígeme, no veo. Ya va para la pintura, Machín. Vámonos. Allá, güey. Pues ya estamos cocinando la puerta, los prendas. Súper caliente. Normalmente cocinamos 145 grados, pero ahorita está más caliente que esa madre. Ya que no se puede pegar eso ahí. Está caliente. Ya está estirándose la pintura. Ya se está estirando chingón. El rojo, ya están los fenders, ya están las puertas. Vamos con la cabina. Hoy se pinta la cabina. Ya está detallada. La tenemos así porque no queremos polvo, las partículas. No queremos que afecte nada. Aquí está envolvidita ya. Lista. Ya nomás. Qué chulada. Ya lista, preparada. Hay que limpiarla. Dile, George, ¿qué es lo que tienes que limpiar? Es para que hay que acomodarla porque todos van a escuchar. Hay que apartarlas en un lugar. ¿Cómo es que esta manguera te la jalas? ¿Qué pasó, George? ¿Cómo es que esta manguera te la jalas? No, eso no se hace. Así no empiezan con esas cosas. Vámonos viendo. Ok, George, aquí necesito que la pintes. ¡Ay, joder, qué chingada madre! Tiene electricidad. ¿No es que le acabo de quitar el plástico? Máximo calambrón, la chingada madre. Quítame todo esto. Sí, le dije a Jeff, no me dijo ese cabrón. ¿Eh? Le dije que me ligara a Dios solo todo. Pon a esos güeyes que le den scotch abajo y hay que calzarla para que se le pinte abajo. Lo más que pueda venir. Sí, no. De hecho viene toda pintada. So, píntale bien abajo, dale una mano para que cubra bien. Y al último le das una mano de clear. Pero hay que tratar de calzarla de una forma que te dé chance de pintarla. Soltamos todos ahorita para poder ver qué chingada le podemos meter unos taquetes de madera, pero Simón. Siempre va a quedar ruido. Claro, claro, o sea, algo que no quede, pero lo más que se pueda. Pues ya tiene que poner ahí, nomás sería aquí. Que quede seguro, sí. Algo que te quede seguro. Okay. Y aquí un poco también para por la... Esto, la vez pasada, a ver que se veía un poco. Sí, esto de aquí, porque cuando le pongan los hules, que le caiga pintura aquí. Todo lo que es aquí. Ahorita si el otro chavo no está haciendo nada, que se agarre una scotch brown roja, le queda, esto no me gusta esto. Lleva headliner, pero hay que echarle del negro, todo esto. Por lo menos que le echen el frame para que no se siga. Sí. Que la eligen. No, le vamos a echar de la epoxy. Okay. Pero esto sí me lo pintas todo esto de acá, esta parte de acá. Líjenla bien, con todo esto lo quiero bien pintado. Que quede bien para que no pase lo del Corvette. Estos brazos píntalos bien, de rojo. Aunque ahorita que no está haciendo el otro chavo que les ayude, enséñale. Quiero sacarlo como este cabrón. Este cabrón entró de barrendero, traía escuela de Harvard. Pagó escuela de Harvard, pero pinche Harvard no valía madre. Solo empezamos como barrendero, puesto de lavador de carros, detallado. Y ahorita está en el puesto de preparado. Ya todos los jales. Y esto es bueno lo que está aprendiendo él. Es muy bueno. Porque está empezando de abajo, como debe de ser. Y eso es lo que queremos con los chavos nuevos. Nadie creía en este cabrón porque traía 100, ¿eh? Cuando hablamos con él, traía un grado de 100. Pero cuando le hicimos la pinche prueba, traía como un 5, ¿no? Un 10. ¿Un 10? Un 10 traía. Los 90% ya se levantaron. Felicito. Échale ganas. Vámonos para adelante. Dale un beso. No, ¿qué pasó? Esa es una muestra. Es una muestra que todos los chavos sí pueden. Nada más es de que quieran. Eso es lo más importante, de que quieras tú, lo puedes hacer como él. Este güey, aquí lo va a sacar pintor, cabrón. Vas a ver. Acuérdate de mí. Cálmate, Hulk. Eso. Se tomó una Topo Chico y anda que no puede con el alma, mira. Mira para eso. Mira para allá, como tira ese tipo ahí, bro.
¿Qué tú crees? Ni lonche le ponen. Ni lonche. Trabajando y este güey pelándose con unas pinches letritas ahí. Con un pinche navajita ahí. Antes no ha agarrado el banco, güey. Lo, lo que pasa es que al banco le puse tiner, a ver si se sienta. Aquí que le echen pori pori. Aquí. Esto que me arreglen esto de aquí. Si no se va a notar, no quiero que se vea nada, ni un detalle. Yo les digo.
puedes, excelente. Plástico de arriba, güey. ¿Qué le va a hacer a la troca, mi buen Forni? ¿Qué le va a hacer a la troca? Pues la voy a ir a lavar antes, le voy a bajar todo este mugrero y la voy a pulir con 3000 y ya para pulir. ¿Toda la troca? La voy a lijar con 3000 y ya para pulir. Ya está la cabina. Ya la pongo en la cabina, nomás. ¡Qué chulada! El hood. Mira nomás. El hood. La cabina. Está pintadita. ¡Ah, la comieron! Vamos a pintar todo lo adentro negro. Ya tenemos esto listo para montarlo en el chasis. Y empezar a armar. Ya tenemos pintados los fenders. Good, todo el frente ya está listo. Ahorita estamos pintando la B, la tailgate, y para la otra semana ya lo vamos a cerrar. Veré nomás, qué chulada. Qué chulada quedó. No, hombre, madre. Quedó bien bonita. Quedó con madre. Al chile que sí. Sí, ahorita vamos a pintar todos los tornillos para que quede todo, todo original. Esta viene de Dallas. Sí. Le había puesto un candy red, pero el chavo no lo gustó mucho como quedó y ya no quiso. Quedó asustado con el candy. Uh-huh. Eso lo habíamos hecho, pero pues estas deben ser más originales. Uh-huh. Color negro, ¿y sí? Color rojo. O sea, para que se vean más originales, pero de show. ¿Qué año es? Esta es 80. 80, no, sí. Está bien bonita, el pinche motor que trae. Motorón. No, cae en los ojos. Con madre esa pinche motor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, mujer? ¿Bien? ¿Qué tal el viaje? Más o menos. Sí, uh-huh. Medio cansadones, ¿no? ¿Qué viaje este cabrón no fue? ¿No, no, no, ¿no fue? No. Pues como dije, iba a ir para allá. ¿Tú y yo voy de viaje todos los días? Sí, eso sí, viaje un chingo. ¿Dos horas diarias un viaje para San Antonio? ¿A la casa? ¿Una hora de vuelta y una de ida? Sí, ¿va a San Antonio diario? Una de vuelta y una de ida. Oh, ¿ese es el motor para esta? Ay, cabrón. ¿Qué motorón? De aquí se va para allá con usted. ¿De cuál es esta? Vamos a verla. ¿Sí? Váyase para que se dé un toque. ¿Quién será? Ya, eso, ya mira medio a... ¿Lana? ¿Se mira Semmler, no? Lo mandé yo para allá cuando salga la casa, para que la vea por allá. Qué bonito color, ¿eh? El Biker Red. Qué chingón. Mira el firewall está feo. Sí, se lo arreglamos aquí todo esto. Se cancelaron varias cosas. El color está pero bien chingón. De Dallas. Sí, ¿sí? Para se van a hacer varias cosillas. Está bonita, está bonita. OBS, ¿verdad? No, es la C10. C10. Le miré el hood medio como OBS. No, es como la de Freddy. Ah, ya, yeah, no mames. Oh, sí. 84. De la 80 hasta la 85. Está bonito, va a estar bonita. ¿Qué quieres? ¿Me damos todo el turbo? No sé. No sé, pero está incompleta ahí, este, le faltan varias cosas. Y ya nos vamos. Allá va Ketchup, viene enojado. ¿Dónde? ¿Se peló? Pero están bien chingones, van a quedar. Para que se vea rojo con el negro. Y el core support, rojo. Qué chingada. Todo el real support, lo vamos a hacer rojo. Mira el exhaust que trae, buen exhaust. Mira el fuel system ya. Pero si ves. Mira el fuel system. No sé qué le van a hacer, pero eso ya va para allá. Es un motorón. Oh, sí. Se ocupa ahí algo de titanio o algo.
ese ya lo vamos a montar. Necesitamos que poner una CNC billet intake y el de titanium que se mire. ¿El de Just Racing Fat? Just Racing Fat, yes sir. Ahí estamos. No, va a estar un trocón. Va a quedar bonita. Sí, va a quedar bien bonita. Yes sir, yes sir. Y luego aquí con Papa Strucing, ya sabes. Rojo, top rojo. Of the line. Puro rojo. Ya no estamos esperando a Oscar a armar la Coyori, ya tenemos todo. Ya creo que hasta vendió las partes, ¿no? Pues me llegaron 2 o 3 gallos y le dije, ¿sabes qué? Pues llévatele lo que viene este compa. Ya cuando venga ya le conseguimos otra. Pues sí. Para salir del pedo, ¿no? Púrale, Oscar. No, ya se está. Vende. No, ya mero. Aquí te la armamos aquí de volada. ¿Sí? ¿Qué le hicieron? ¿Color match o qué? Sí, ahí está, ya todo. Parrilla. Pues ya era. Nada más que tenía un chingo de rockets. Okay. Parecía, ¿cómo dijo May? Pinche, parecía la chilindrina. Chingo de pecas donde quiera. No, pues es que este no la deja. No, ya con esas pinches. Trae puro pedo. Sí, con esas pinches carreras. Ya está, trae pecas el Enercooler, ya no. También. No, oh, sí, güey, pinche radiador, ya está. Allá al lugarcito que vamos, al lado de México, hay un piedral que sí. Por eso es la carrera de ahí para acá, el que llegue primero, porque los demás van a valer verga. Es que sí, empezaron a construir la construcción como, ¿qué será? Como unas 3 millas antes de llegar al lugar. Entonces tienes que pasar a fuerzas por donde pasan los trailers llenos de tierra o grava, ¿dónde? Lo que sea. Allá, por el lado de México. ¿O sí? Uh-huh. Hijo de la chingada. Por el lado de México. Sí, están construyendo la madre ahorita. Entonces, también. Para llegar ahí se hace un polval, puras piedras. Y por eso siempre el que no quiere eso es el que va en chinga primero. Que no lo alcance para él aventar para atrás. Ajá. Corazón, güey, ya está bien pinche chilindrina esta madre. Me gustó mucho el sábado. Está bien bonito. El sábado está bien chingón, sí, todo el stainless. Sí. X-Pipe, todo. So, este frame también es chingón, ¿eh? Sí. ¿Para qué quieres? Para que pasen las pipas. Ya, ¿cómo está este, eh? Bueno, pues que sí. Thank you very much otra vez. Y ahí le dejamos la blanca, ¿no? La paloma. Ay, mañana que me diga qué gallo, qué. Okay, en esta troca vamos a restaurarla nuevamente. La pintura tiene mucho spray, duró mucho tiempo afuera en el sol, tierra, pintaban con algo, todo se penetró bastante en la pintura. Lo que vamos a hacer en el proceso es lijar con 2000. Luego le vamos a meter 3000 y después le vamos a meter el compound, el glaze, le vamos a meter un ceramic que ya tiene bastante tiempo, lo soporta para que quede del 1. Esta tiene que quedar del 1. Nuevamente la vamos a volver a restaurar, a volver a nacer esta camioneta. Tiene más o menos como 3 años que la pintamos, algo así, pero van a ver cómo va a quedar el proceso. Haciendo pasteles, decorándolo. Esta va a volver a nacer otra vez, va a volver a nacer esta pinche camioneta. Con esto va a quedar el 1 de café. Mucho overspray. El sol se estaba penetrando mucho el overspray en la pintura. Sol se está lijando para que vuelva a salir otra vez.